Lo curioso, Mike, es que la lápida estaba intacta. ¿Cómo? Sí, estaba impecable. Como si fuera nueva. Qué raro, ¿no? Bueno, Diego dice que en el cementerio hacen mantenimiento diariamente. ¿Y dónde está Macarena ahora? Se ha ido al cementerio con Diego a ver la tumba de su madre biológica. Perdón. ¿Diego la llevó al cementerio? Sí, solamente eso, sino se ofreció personalmente. Algún acto de bondad tendría que tener, ¿no? Pasa. Maca. Estoy preocupada por ti. Has estado súper angustiada con todo lo de Antonio. ¿Ya te sientes mejor? Sí, mejor. Sobre todo ahora que ya sé dónde está descansando. Y estoy segura que ella desde el cielo te cuida. Sí, es mi ángel de la guarda. ¿Y esto? Son las tarjetas para la apoyada de Joel. ¿Y por qué está haciendo una apoyada? Pero fondos para su matri con Patty. No sabía, no tenía idea. Bueno, ¿cómo voy a saberlo si no hablo con nadie de los del frente? Pero bueno, hablando de matris, ¿cómo van los preparativos para el tuyo? Muy bien. Mike me está ayudando muchísimo con la organización. Ay, qué suerte, Maca, que te haya tocado un hombre así. De verdad que soy muy afortunada, Mike. Es el hombre de mi vida. ¿Y Joel? ¿Ya no te interesa? No. Eso quedó en el pasado. Me alegro por ti. Espero que tu madre dure para toda la vida. Muchas gracias. Ay. Bueno, a mí se me hace tarde, así que me voy al Francescas. Que te vaya muy bien, Ana. Gracias. Ya nos vemos. Chao, nos vemos. Es cada día ser mejor. Joel, solo mi amigo. Esto aplica para todo lo que estoy buscando. Mi mejor amigo. Ay, ¿por qué no me contestas? Bueno, seguro me llamará más tarde. Oye, ¿sabes qué pasa al frente? ¿No por? Es que hay una fila largaza de gente que dobla la esquina y están todos en la bodega de don Gilberto. Es verdad. Y tienen un pollito en la cabeza, ¿no? Sí, amarillito. ¡Qué lindo! ¡Yo quiero uno! ¿No te parece un poquito guachafo? Bueno, un poquito, pero es muy tierno. ¡Ay! Además, caería muy bien con mi outfit para la apoyada. Sí. ¿Vamos? ¿A la apoyada? ¿Dónde queda? Quedan en el callejón de Pati. ¿Alguna vez viví ahí con...? Ay, perdona, te traen malos recuerdos. No, no, no. Al contrario. Me trae muy buenos recuerdos. Hay que pasar la voz a Cristóbal también. Sí. Claro. Antonia y Artidoro registraron a Macarena en el registro municipal. Por eso es que no aparece Laura Pérez Chávez. Pero hay un registro que no se puede adulterar. Y ese es el del hospital donde nació Macarena. Tengo que encontrar ese registro. Hasta que por fin llegamos. No puedo creer que viví en esta zona. Lo que uno hace por amor. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra, yo lo sé, y deja huella, vuela muy alto como los cometas, enciende el fuego al pasar. Oigan, pero acá no hay nadie. No. Se fueron todos a traer el novio a la Pati. ¿Sabes, sí. Ok. Vamos.
¡Cerveza, cerveza, doble! No seas malo, Pego. ¿Cómo lo vas a hacer esta última hora, Pe Franklin? Lo siento mucho, Joel. Nosotros teníamos toda la intención de colaborar, pero tú conoces a Vivian. Para ella los negocios son primero. ¿Y dónde está el compromiso? ¿Dónde está la palabra? ¿Ah? ¿Dónde queda? Para eso estoy aquí. Yo le prometí a Patty que me iba a presentar y eso es lo que voy a hacer. ¿Vas a cantar tú solo? Patty, por favor. Soy la voz principal del Grupo 7. El público va a estar feliz de escucharme cantar. Oh, payaso, payaso. La gente está esperando a Grupo 7, no a uno del Grupo 7. ¿Qué hacemos, qué? ¿A nada? ¿Será ya? Si quieres me voy, ¿ah? Pues si quieres arranca, ¿qué cosa? Oye, encima que me voy, ¿qué buena voluntad para hacer tu favor? ¿Te vas a poner el teléfono? Perdón, me voy al baño. Sí, pasa, pasa. No, ya no es importante. No, Pati, por favor, yo no me voy a ti. Estoy haciendo este favor. Franklin, gracias. Muchas gracias de verdad por estar aquí en nuestro evento, ¿verdad? ¿Verdad, Juan? ¿Sí? Sí. Todavía me faltan pollas que vender. Ah, bueno. Estamos muy felices. Eso espero. Sí. ¿Pero? ¿Llamó usted, madame? Sí, Peter. ¿Dónde están los chicos? No los veo por ningún lado. La señorita Macarena debe estar con el joven Mike. La señorita Alesia posiblemente debe haber salido para el restaurante. Y el joven Cristóbal debe estar jugando con su cámara de fotos por ahí. Claudio, ¿qué haces con eso en la pelada? Son patitos kawaii. Es el último grito de la moda entre los jóvenes. Son para la suerte y la abundancia. Ay, sí, yo quiero uno. No se preocupe, señora Francesca, pensé en todo. Tengo uno para usted. Ay, y también tengo uno para ti, Pito, mira. El más bonito. Me siento súper a la moda. Así es. Gracias por el detalle, Claudio. No se preocupe, señora Francesca. Ya sabe que pienso en todo. ¡Ay, Pito! Nunca había visto un tucán con un pato en la cabeza. Y yo nunca había visto un chancho con patitos en la pelada. ¡Ay, qué vulgar! Allá paz, allá paz. Y Claudio, ¿no sabes por casualidad dónde están los chicos? Así es, señora Francesca. Todos están en la pollada de Joel. ¿En serio? ¡Grupo 7! ¡Ya viene, ya viene! ¡Grupo 7! ¡Ya viene! ¡Grupo 7! ¡Grupo 7! ¡Grupo 7! ¡Grupo 7! ¡Grupo 7! Señoras y señores, me acaban de informar que por fuerza mayor el Grupo 7 no va a poder venir. Pero no, 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 tranquilo, 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 porque aquí tenemos a la voz principal, a la voz líder que ha venido a cantar y a disfrutar con todos ustedes, con ustedes, el gran Franklin. Muy buenas tardes a todo este público maravilloso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué lindo que se congreguen aquí para apoyar esta noble causa, para que Joel y Patty puedan llegar a casarse. Claro que sí. Un detalle que no tenía idea hasta hace unos segundos. Primero que nada, quiero pedirles disculpas porque la agrupación en su totalidad no ha podido venir. Pero no se preocupen porque... Vamos... ¿Ustedes qué están haciendo aquí?
¿Por qué lo mandaste al desvío? Ah, quería brillar solo el desgraciado este. Después hablamos, estimados. Siempre. Señoras y señores, con ustedes, ¡el Grupo 7! ¡Nosotros somos Grupo 7! ¡En todas partes! Yo no sé dónde te vi, en la calle, en el bus, en un jardín. Estoy enamorado de ti, pero aún no te conocí. Esta canción yo la escribí, sin pensar que era para ti. Esta canción se la escribí, a cualquiera que se fije en mí. Hace tiempo que estoy soltero y no me gusta, me desespero. Por eso lanzo maicito en todas partes y en cualquier sitio. Ruego al cielo, pido en misa que ya aparezca lo más deprisa. Que acabe mi mala racha y me haga caso cualquier muchacha. No crees que exista, y hice mi lista, una conquista a primera vista. Si con sus cosas todas ellas son hermosas. Inteligente, inteligente y buena gente, que con mis chistes se ría siempre. Nació rulosa, pálido, chaposa, si está triste la haré dichosa, porque conmigo no se vive, se goza. Inteligente, inteligente y buena gente, que con mis chistes se ría siempre. Lacia o rulosa, pálido, chocosa, si está triste la haré dichosa, porque conmigo no se vive, se goza. Esta canción, no sé para quién la escribí, pero si te gusta, es para ti, para ti, para ti. Pati, Pati, el baño, al fondo a la izquierda. Gracias. De este evento. Nosotros somos los organizadores de este evento. Sí, más o menos cuántas apoyadas quería llevarse, maestro. Lo siento, señores, pero su evento debe ser cancelado. ¿Qué? ¿Cómo te va a cancelar nuestro evento? Porque no cuenta con autorización del municipio. Ah, ¿autorización? Yo no sabía que se tiene que pedir una autorización para hacer una apoyada. ¿Tú sabes? Ahora lo sabes, así que mejor sería que le diga a todas esas personas que se marchen. No, no se apaga. ¡No! Hola. Hola. Fui primero al callejón. Ah, mira. ¿Y cuánto tiempo estuvimos viviendo ahí? Lo suficiente para tener buenos recuerdos. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella princesa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie como ella. Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar. La más bella, desde que te vi no te...